buscando con la mirada hacia atrás, pero ahora ha visto que tiene poco margen respecto al pelotón. Y él tiene lo que dice Pedro, es muy constante, muy constante. La verdad es que no parece tan duro, pero realmente lo es. Cuando Aymar Zubeldia, qué sorpresa verle cediendo ahí cuando hay muchísima gente aún en este grupo. Pero el calor también estará pasando factura. Ahí está Tadansky, sigue marcando al ritmo Losada. Aparece Lawrence Tendam por la parte derecha, Alberto Contador, ahí a rueda de Joaquín Rodríguez. Y a sentir mucho más fatiga. El trabajo está haciendo ahora Alejandro Valverde, pancarta del último kilómetro, y aparece el grupo de elegidos. Qué gran trabajo del murciano ahora en beneficio de Nairo Quintana. Y qué bien, la verdad es que Esteban Chávez está demostrando que es muy bien acoplado ahí en esa cabeza de este grupito. Ahí está Fabio Aro, Alberto Contador, Miguel Nieve, Chris Froome. Han cambiado las tornas un poquito, en lugar de tener en el punto de mira, en el espejo. Ahí va Joaquín, vamos a ver, Alberto no ha hecho ni alemán de responder a ese ataque, y de momento que está respondiendo es Alejandro Valverde, impresionante. Nairo Quintana dejándose llevar ahí a rueda de Chris Froome, Alberto Contador también intentando aguantar, está cediendo ya Dani Navarro, Miguel Nieve y Alejandro, que se ha pegado bien ahí a la rueda, impresionante. Impresionante, Alejandro Valverde con el trabajo que estaba haciendo, Pedro. Muy rápido como él. Claro, ha parado y está sirviendo para que llegue Froome con Quintana y con Alberto Contador. Alberto ahí apretando los dientes. Y Aro que cede también a unos metros, efectivamente. Bonito final, realmente precioso este final de las Cumbres Verdes. Nairo sufre, Nairo sufre. Problemas para Nairo Quintana. Ahí va Alejandro Valverde con Chris Froome. Creo que Alejandro está buscando ahí su distancia para cambiar el ritmo e intentar conseguir el triunfo de etapa. Sorpresa para mí, que Quintana se esté quedando. Va con una pata literalmente como se suele decir en ciclismo. Le mete ahí un poco la cuneta y se va a poner el líder con la bonificación, Vamos a ver Quintana cuando pierde. Vamos a ver, ahí entra Alejandro Valverde, Froome que va a ser segundo. Alberto Contador tercero. Vamos a ver a Quintana. ¿Cuánto tiempo perdido entra? Son 10 segundos de bonificación. Ah, sí. Está bien, ha cruzado. Líder.